Ya sobre el papel, Thor era un personaje que no me convencía demasiado. Y después de probarla en varios vídeos y demás, en los vídeos anteriores, que por supuesto podéis chequear, os lo dejo en la esquinita, spam, pienso que el equipo de desconocidos tiene alternativas mejores a ella. Y prácticamente la primera que se me viene a mí a la cabeza, y a casi cualquiera, es esta Fitoria, ¿no? La polla esta. ¿Cuál es el problema de Fitoria? Pues que es un personaje de collab, es un personaje limitado. Yo lo digo muchas veces, gente, cuando viene una collab, tirarle, intentando sacar los personajes, por lo menos una copia, porque después a futuro no sabes qué va a pasar. Y eso es lo que pasó con este personaje, ¿no? Es la historia, amigos, es la historia. De todas formas, no os extrañéis que dentro de un mes Marvel te venga con un personaje de Seven Deadly Sins, ¿vale? De la franquicia, que sea un clon de Fitoria un poco machetado. Y ya está, para sustituirla, ¿vale? Que eso no es la primera vez que sucede, porque, en fin, es la problemática que tienes cuando sacas personajes limitados que son así, que después a futuro pues te acaban sirviendo y son competitivos en el meta, ¿no? Así que nada, vamos a probarla con el equipo más básico que hay de desconocidos, con Hel y con Sabunac. Y a ver qué tal, a ver qué tal funciona, a ver si es mejor ella que Thor, spoiler, si lo es. Pero bueno, en esta compo me refiero. Pero bueno, vamos a hacer el experimento, no vamos a hacer la prueba. No sé, tenía ganas de hacer la prueba con este equipo. La verdad, da bastante asco el equipo. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Antes de comenzar, por supuesto, no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse al canal si sois nuevos por aquí y dejar un comentario con peticiones sobre equipos a utilizar. Me podéis dejar también consejos que veáis si cometo algún error en las partidas y demás. Yo encantado os leo. Y nada, lo dicho, todo apoyo se agradece, más ahora que estamos volviendo a retomar el canal y YouTube pues no recomienda los vídeos y ese tipo de cosas, ¿vale? Está el canal bastante ahí a remolque, ¿no? Está bastante desactivado, así que todo el apoyo con vuestro like y comentarios, que nos cuesta nada, se agradece un montón. Así que nada, nos dejamos ya de cháchara así al lío. Bien, amigos, vamos allá. Nos topamos con un team básico de humanos. Un team que nos hace bastante counter en general, ¿eh? Es bastante curioso esto. Por el tema del ban, sobre todo. Por el tema de los debuffos que mete ban. Más incluso de que por Arturo esté chetado y todo eso. Sino la verdad es que es más el tema de los debuffos que nos mete ban a la hora de reducirnos el daño que otra cosa, la verdad. Pim, pim, pim. Lo aguantamos bien. A esta altura de la partida, Escatrol no nos supone un gran problema. Pero bueno, vamos a aprovechar que no hemos quitado todos los debuffos con Fitoria, que eso es una de las cosas buenas que tiene. Y atacamos con un inicio bastante básico de doble cartita de Sabunac. Es verdad que ahora nuestro colega, nuestro colegón Arturazo, pues va a ir limpiándose movidas y tal, ¿vale? No hemos reventado al van. No hemos reventado al van. Vale, va a quitarse de bufos el Arturito. Pero bueno, de momento no estamos tan mal. Escatrol al menos está ahí confundido. Pero Arturo nos puede meter unos buenos pepazos. Ahí está. Aquí Sabu va a comer daño. Aguantamos. Lo malo es que nos ha caído justamente uno que lleva a la Roxy de cuarto, lo cual es raro. Pero bueno, pues nada, así es la vida. Así es la vida en el Gran Cruz. Así que bueno, vamos a tirar. Estoy por tirar doble área de Fitoria. Podríamos. Mira, no me lo voy a jugar tanto por si acaso. Pero digo, podríamos hacernos el canchero aquí, tirar doble Rasengan de Fitoria y ya está. Que bueno, yo creo que habría sido suficiente y va a ser suficiente. Es que yo pensaba en tirar primero la carta de debuffo de Hel, ¿vale? Para hacer un poco más de daño. Pero en fin, ya veis que aquí no hay que cargar pasivas, no hay que cargar historias, nos quitamos debuffos en el primer turno. Es que ya os digo, es rendimiento inmediato, ¿vale? Para este equipo, no es como Thor que. Es que Thor al final el problema que tiene es eso. Más siendo un personaje que tiene dos cartas de single target, quiero decir.
Thor tiene muchos problemas, amigos. Vamos a la siguiente partida. A ver si... Bueno, vale, se estaba desconectando. Ahora sí, vamos a la siguiente partida. Bien, amigos, vamos allá. Nos topamos con un team de demonios. No sé si este team de demonios va a llevar este comida de evasión, porque tiene poco CC. Así que, pues bueno. Vale. Nos hace el área melodías. Nosotros en este caso vamos a tirar el inicio clásico. Yo creo que tienen evasión, ¿vale? A lo mejor si no tienen, pues mejor no viene, evidentemente. Pero bueno. Y yo creo que a lo mejor con la carta de Hell no deberíamos tener tanto problema, ¿vale? Para terminar de reventar al Meli. Ahí está. Sin problema. Porque ya con el área se había cargado mucho el Melodías. Así que no sirve. Nuestro amigo Rey Demonio, pues, se fastidia. Se fastidia bastante el Rey Demonio ahora mismo. Porque el limpiar lo tiene en el siguiente turno, no ahora. Este es el Escanor viejo. Se me hace muy raro verlo a este hombre. Se me hace rarísimo verlo al tío en combate. A ver, vamos a tirar esto. Y vamos a tirar la carta esta de Fitoria. Que probablemente habría sido más conveniente tirarla primero. Para ponerle el debufo antes al Rey Demonio. Pero es que pega una santísima barbaridad, tío. Es que de verdad, entre la polla y Thor no hay comparación. Literalmente no hay color entre un personaje y el otro. Es que no tienen nada que ver. Thor de verdad se vuelve una máquina cuando activa la pasiva, pero es que ya habéis visto el destrozo que hemos hecho en dos turnos, ¿no? Tenemos que esperarnos a cargar la pasiva y con suerte sacarla rápido. Es que es eso. Ahí está el tema. En fin. Esto ya está acabado. Vamos a la siguiente partida. Bien, amigos, vamos allá. Un team de 7DS. Quiero probar este equipo, la verdad, porque hasta el momento, pues no... No sé, no lo he probado. Simplemente es el que más he visto, la verdad, este equipo. Pero no lo he probado hasta el momento. Pim, pim, pim. Nos mete Gouter. Vale. A ver, vamos a hacer el siguiente inicio. Que es hacer esto para intentar fastidiar al Meli y en caso de que lleve evasión, que no la lleva, bueno. Por lo menos intentar evitar que no nos borre los debuffos importantes que le va a poner Saunac. Vale, que por lo menos le quite a los demás, pues oye, sus movidas de gel. A ver... Que tiene fastidiado el ataque objetivo múltiple. Uy, casi lo quito. Ahora se limpia. Pim, pim, pim. No aguantamos, evidentemente. Pero bueno. Nos mete bien el Catrol. Vamos a meterle área de Fitoria. Lo siguiente, vamos a hacerlo bien. Área de Fitoria. Voy a intentar quitarme al Meli con esto. Y a Escatrol con aquello otro. Está, pega una barbaridad. Es que pega una barbaridad. Hasta luego. Y con esto Escatrol se marcha. Me imagino que Merlin estará de cuarta, efectivamente. Pero bueno, amigos, esto ya está más que servido.
Esto ya está más que hecho, gente. Voy a pegarle con Fitoria mismo. Ya está. Ya acabamos con esto. Toma Nanashi. Ojo, Nanashi. Vaya, hombre, le da el toque. Pues nada, Gel lo acaba. Y vamos a la siguiente partida. Bien, amigos, vamos allá. Nos topamos otro equipo como el de antes. Lo dicho, quiero probar el equipo este. Por el simple hecho de pues eso. De que es el que más estoy viendo, el equipo este. Ahí está, lo que esperaba. Esta vez sí. Pimba. Y le metemos con Sabunac. Vale. Esto es lo que decía yo de Gel. Vale, esto es lo que yo os estaba comentando, el tema de Gel. De que al final, gracias a ella, el Meli, si te encuentras con el Meli, lo que se va a borrar son los debuffos de Gel, no los que nos importan, que son los que pones a Saúl. A ver, vamos a hacer lo siguiente, que es tirar. Bueno, estamos desactivados, así que no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer esto mejor. Esto y esto. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. Escatrol hasta luego. Y Meli al menos se tiene que ir. Gouder va a comer daño por un tubo. Y ya está. Y ya está. Joder, es que no hay color con Thor, ¿eh? De verdad lo digo, no hay punto de diferencia. Este personaje es mucho mejor que Thor, de verdad. Vamos a la siguiente partida. Bien, amigos, vamos allá. Nos topamos con un team con Thor, ¿eh? Con Thor y Rimuru. Curioso. Bueno, vamos a hacer inicio clásico otra vez. Huida, lo esperado. Ahí está. Y ñaca. Joder, el Rimuru. El Rimuru duro, ¿eh? No va a hacer el mismo inicio prácticamente, pero tenemos huida también. Ñaca. Nos mordió. Y pilla Fuente del Dolor. A ver. Con esto tendremos que ir sobrados para acabar con ella. Se quedó al toque, pero bueno. Ya me la veía venir. Vale. Ya me la veía venir. Y por lo menos nos quitamos a Rimuru también. Vamos a ver qué hace Thor. Va por Gel a tope. Es lógico. Y esto no va a hacer pupa suficiente. Ahí está. Se quedó al toque. Se le activó todas las movidas, pero se quedó al toque. A ver. Vamos a hacer esto. Sí que espero que nos dé para matarlo con esto, ¿vale? ¿A qué me refiero? Nos puede trolear muchísimo. Y es que no se le active la movida esta suya del revivir, ¿vale? Que con nuestra suerte es capaz de que le pase. Se va a activar, efectivamente. Os lo dije. Os lo avisé. Os lo avisé. Yo sabía que con nuestra suerte iba a pasar. Y encima Nanashi se queda un toque. Pues nada. Es la de siempre. Yo me la vi. Ya es que me la vi venir. Ya os digo. Pam, pam. Pero
él también sufrió el toque. Así que nada, Thor obliterada por Fitoria justamente, ¿eh? Justamente la batalla final, eso sí. Yo es que lo sabía, gente, digo, voy a tirar la carta de Hel y se le va a activar la historia. Se va a quedar al toque y se le va a activar la historia a la Thor, del revivir este que tiene más invencibilidad. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, no lo olvidéis dejar un buen like, que no cuesta nada, repito, pero eso apoya muchísimo al canal. Y por lo tanto, seguiré trayendo más contenido. Es un momento un tanto complicado, porque al final es lo típico, todos los regresos pasan. Pero nada, con muchas ganas de seguir trayendo vídeos. Así que, si os ha gustado, lo dicho, espero vuestros comentarios sobre nuevos equipos que queráis que traiga. Ya os digo, es probable que pruebe el de 7DS, aunque me imagino que lo veréis mucho en PvP. Es probable que lo pruebe ya simplemente por curiosidad. Pero nada, podéis proponerme equipos para jugar y nada, si queréis darme algún consejo que hayáis visto en las partidas, alguna cosilla que podría mejorarse, alguna jugada que podría haber estado mejor, me lo podéis dejar en comentarios. Así que nada, lo dicho, no me repito más. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.